Este miércoles se realizará el juicio político al Consejo de la Judicatura. La interpelante del correísmo dice que alcanzará más de los 92 votos necesarios para la destitución. Patricio Díaz nos cuenta, sin embargo, que hay bancadas que no han decidido aún su posición e incluso algunas estarían al borde de la división por este tema. Quienes sí están claros en que votarán por la destitución de tres de los vocales del Consejo de la Judicatura y la censura de su expresidenta son el correísmo y el Partido Social Cristiano. Juntos, no les alcanza a los 92 votos necesarios para aquello. Así que cuentan con los 87 que votaron a favor del juicio el domingo y dicen que conseguirán algunos más. Tenga la certeza que existirán no 92, sino 94 voluntades que vamos a dar paso a esta censura y destitución. Hubo 87 el día domingo, aspiramos que hayan esos 5 más para la censura y destitución del Consejo de la Judicatura. Y los votos que les hacen falta apuntan a Izquierda Democrática, quienes volvieron a dividirse. Los 5 legisladores que eran cercanos al correísmo hoy se alejan y dicen que se abstendrán y no darán el voto por la destitución. Pero los que se llamaban orgánicos aseguran que no hay que apresurarse, que hay que escuchar a las partes y luego decidir, a pesar que su Consejo Nacional ya dispuso la abstención. Esa decisión del Consejo Ejecutivo Nacional, nosotros la hemos señalado que fue tomada realmente con menos de la mitad de los miembros y que nosotros, de esta bancada, no puede ser que nos quiera imponer. Aquí está mal planteado el juicio político. Hay que decirlo eso claro, de manera clara, y nosotros hemos hecho un análisis técnico y legal y realmente no cumple con todos los requisitos, tanto formales como de fondo. Y ya sin los disidentes de Izquierda Democrática, UNES tampoco podría contar con los rebeldes de Pachacútic. Ellos también tienen criterios divididos. Unos dicen sí a la destitución y otros que no, pero prefieren no meterse en la suma y resta de votos. Como dicen en mi pueblo, allí entre blancos, allá entre ellos, nosotros no nos metemos en eso. Y el Pachacútic orgánico está igualmente dividido. Así que conseguir los 92 votos para la destitución, al menos ahora, parece cuesta arriba para el correísmo y los socialcristianos.